Pues, ¿sabes? Mi madre me contó una película que cuando mi madre y mi padre eran jóvenes la veían, que era de un hombre que se llamaba Freddy. Y Freddy Truja y le mataron por un incendio. Y entonces se levantó de su tumba para vengarse de la gente. Y tenemos una garra de Freddy Truja que las tenemos en los disfraces. Y mi hermano siempre la usa. Yo he visto una película de Piri, un caballo que provocó un incendio y casi muere. Porque tenía aquí un engancho, se enganchó a un palo y un niño de esos que hemos hablado antes, que son amigos, le soltó y se tiraron al río de 5 metros. Eso lo vi yo. Pues van los bomberos a apagarlo con el agua. Y apagan el fuego. Y luego, si hay otro incendio, va otra vez. Lo apagan los bomberos para que nadie muera. Mi madre ha visto una película de terror de eso. Lo que no lo voy a contar. Porque entonces no pasa nada. Vale, si quieres, como una mujer que es como un león, que es como un zombie, está matando a todas las personas en el incendio. ¿Sí? Y sale con una cara así. ¿O así? No, así. Así. Y aquí tiene tu araña. Oh, tú has hecho la cara sin de sangre. Sí, y mata a la mujer, el que hace el programa. ¿Cómo se llamaba la película? Rack. Que se puede quemar un edificio. También, pero que la pueden apagar los bomberos, el fuego. Y se pueden quemar árboles. Como la luna de San Antón. Es un incendio, por ejemplo, que es un bombero que va a apagar el incendio, como por ejemplo el que han hecho en el patio. Y un día yo vi una casa incendiada en una película. Ay. Pues la apagan los bomberos. Un petardo, por ejemplo, tiene fuego, le das con un petardo, con el mechero, y entonces vienen los bomberos cuando echa mucho fuego. Y ya está. Le echan agua. Hombre, eso ya lo sabemos, que le van a echar pipí. La gente es un poco fume. Los bomberos echan el agua para que se pague. El juego. Lo incendio se puede hacer cuando tiene una botella y el sol lo calienta y se prende fuego y con los palos también. Y los incendios también se pueden hacer si te vas de tu casa y dejas el brasero encendido, pues se puede quemar la ropa y entonces pues se prende fuego. Ay, yo. Gormiti y Michini, señora de la natura, y por último las tortugas ninja. A mí el de las princesas, que son los que más me gustan. Las Gormiti luchan, te aprenden lucha con poderes. No sé qué, de una bola mágica que te hace engaño y eso. Mira, la princesa. Aurora, que es una princesa,
La mano le hace que se pinche el dedo, entonces se desmaya, lo pone en una torre alta, va el príncipe y encima le da un beso. Y se despierta. ¿Y se despierta? Pues la mía es la de Spiderman. Peter Pan. Y Superman. Y Campanilla. Pues Spiderman frente a la araña. Y también salva a los niños y a las mujeres y a los hombres. Y Peter Pan vuela con Campanilla. Y con Wendy. Y Superman vuela también y también salva a la gente. Y Campanilla fue ayuda a estar con la primavera. La mía favorita, la de Cody, cuando tiene la de Cody, que es un niño agente secreto, que tiene aquí con que un doctor muy malo tiene unos microchips. Y se los pone sin que nadie se dé cuenta y les controlan por su ordenador. Me encanta esa película. A mí, mi película preferida es... Pues... Mientras yo lo pienso, yo diré mi otra película preferida. La brújula dorada. Esa es la que, ya está el ordenador capaz de descargártela y verla. Asteris Cleopatra. Y yo tengo Asterio Bali en los Juegos Olímpicos. ¿Qué? Asteris Cleopatra es majo. Sí, pero en los Juegos Olímpicos. ¿Por qué está en Egipto? No, están en la Carolina. Pues mi película se va desde la Carolina, se van a Egipto y hacen ahí los Juegos Olímpicos. Y Asterio Bali ganan. Pero el César no quiere. ¿Por qué no? El hijo del César no quiere, ¿sabes? Porque le da mucha rabia a la más fuerte del pueblo. Y entonces le arrebatan el puesto. Y entonces se toma una poción para hacerse mucho más fuerte. Pero se pincha un poquillo. Y entonces se va volando. Es que era con Chloe, ¿eh? Mi otra película preferida es Aladdin 2, que por supuesto la tengo. Porque... A mí también me gusta mucho ella. Porque me gusta Jasmine, porque me gusta Jasmine. La canción que canta el genio, una muy chula, muy entretenida. Y... ¿La de Caillou? Y la mía, vamos a ver qué pienso, que tengo 500. ¿Te gusta mucho el cine, ¿no? ¡Amor! Harry Potter y la Orden del Fénix. ¡Hasta! Contadme de vuestras películas. Pues Caillou es que es un niño que hace cosas y no quiere ir a la guardería porque luego se queda su papá y toman algo. Y luego con la policía... Y hacen muchos juegos. Son dibujos. Y yo ya lo sé. Cállate. No me quiero callar. Son dibujos y entran en el coche de la policía y luego estaban con el descanso. Y luego se salió el niño y ya iba ya te puedes callar. Paseando. Que ya te puedes callar. Ay, cierra la boca. Esto se trata de hablar, no de callarse. Entonces hablamos. Mis películas favoritas son las de Semana Santa. Y las mías son las de lucha. Y además, si dan volteretas a eso, ya no lo hago. Pero que si hacen cosas, si se meten en la piscina, bueno, y la policía también las veo de Semana Santa, de todo. Las veo. Yo veo de dibujos, de pena, de guerra. A mí
una de pelea. A mí la del sí. A mí una de pelea. A mí otra de Hulk. A mí otra de Spiderman. A mí otra de Cards. A mí otra de Pokémon. A mí otra de... De Simba. Mi película es La Papa y los Animales. A mí, a Rat. Y a mi mano tiene también Edek. A mí me encantan los chinos, también una serie china que se llama La Leyenda del Dragón, que es de 12 guardianes, de 12 sitios y 12 brazaletes que se transforman los guardianes y ese tienen que proteger su templo. Ese ya lo sé. Pues yo un día mis titos, como no le nacieron hijos, fueron a China y tengo una prima chinita. Anda, ¿y sabe hablar chino? Bueno. Anda, que la cosa. Yo soy a China para que hable español. Entonces fueron a China y tuvieron allá el hijo y como estaban en chino, ¿le salió China? No, porque como no le salía hijo, mi prima, a lo mejor sus padres no podían ocuparse de ella y mis tíos la cogieron y se la llevaron a Jaén. Entonces ella aprendió a hablar... Así, Carmen Xiang, ¿no? Sí, Carmen Xiang. ¿Tu prima? Sí. Celia y Marina también son chinitas, pero son amigas mías. Los chinos, pues las tiendas compran cosas y luego la pagan. Los chinos. Y después comen arroz con una palilla. ¡Hostia! ¡Óyelo! Yo tengo una pregunta. Dios. Los chinos luchan con karate como guayacho. Y así. ¿Cómo lucha? Y también mata a su enemigo con una patada en toda la cara. Que le revienta. Que tienen la cara así y que... Mira, yo me he inventado algo de los chinos. Mira, me voy a inventar algo. Mira. Estaba los chinos en una cárcel y encima le pega a uno un tortazo en toda la cara y el otro ya le revienta el culo. Yo otro. Pregunta. La pulpa. ¿Sabes que las pulpas se protegen con una capa protectora que se llama purpuración? Que es lo que echan detrás. Eso negro, pues eso se llama así. ¿Sabes qué es eso negro? Eso es pintura. Ya, pero se llama purpuración, que lo llamo yo. Los chinos capuchinos. Los chinos van con los ojos así. Y luchan. Ya está. Así, pam, sain, pam. Hasta. Ya está. Las chinas son una gente que comen con las palillas. Y tienen los ojos como si fueran palillas, pero... Más que así. Así y tienen un gorro y ropa muy fea. Y además los indios tienen ropa que de hace mucho tiempo. Se la cambia muy poco. Igual que la India.
que no hablan como los españoles. También tienen los ojos como, como una raya. Y que cantan y hacen fuego. También saben pelear. Y tiene flechas. Los chinos son pobres. Pero los chinos son negros. Sí. Los turistas. Ah, los turistas, mi padre. Los cuatro somos turistas. Yo, mi padre, mi hermano y mi madre. Porque es que siempre de vacaciones de verano nos vamos a algún sitio. Con un turista. Un turista es de los que visitan todos los países para mirar, para verlos. Yo una vez me fui, yo me fui a Lisboa, a Madrid, a Sevilla. Y luego en abril, en la comunión de mi hermano, me voy a ir a París. En París yo ya fui hace unos años. En París yo fui ya hace unos años. La piscina está más guapa, tío. Y la bebida, ese zumo que toma. Te lo toma y no lo hace. No, que es de naranja, está muy rico. ¡Ay! ¡Qué rico! Y te sirve la comida tú solo. ¿Qué? Que coja la comida tú solo. Cojo la pizza y te cojo la comida. Qué guay. Pues mis padres son medio medio. Anda, aquí. Que no te va a reír, Tamara. Te digo una cosa, que yo subí en el castillo. Me fui a la Torre Más Alta. Y vi tu padre. Castillo este del que da miedo. ¿Sabes lo que vi? ¿Qué? Un muñeco casi de verdad. Uy. Un dragón casi de verdad. Anda. Se movía de verdad. Y un ojo que lo cerraba y lo abría. ¿Así? Te va a dar miedo. Anda. También van en barco. Van a una isla. También van en autobuses. Las turistas son gente que va por los barcos, por barca, por algo que sea de agua, por matalancha de agua, por barcos de madera, barcos de vela, barcos, muchas cosas. Las turistas, a ver dónde mira. Las turistas es los hombres que trabajan. Y los hombres que trabajan. Los hombres que trabajan, por ejemplo, dando brillo, que mi padre que da brillo en los suelos. Dando brillo en los suelos. Y ya está. Y yo sí. Va con un barco también. Me estoy fijando ahí. Va con un avión. Sí. Ay, a mí no me suenan los turistas ahí, que no sé. Bueno, lo digo yo, que lo sé un poco. Las turistas, pues, escalan cosas para encontrar como fósiles y eso. ¿Te puedo hacer una preguntita de Feduca? Yo, en Feduca me monté en una cosa que hace sube escalando. Muy arriba, muy arriba. Escala, cuando llego a la cima, a mí por casi sin mi rival, el pie me caigo. Subí a la cima, pasé por un puente y me tiré por la tirolina. Ah, sí, eso es fácil. Pero eso me da miedo. Y a mí no me da miedo. Las turistas son para hacer una cosa. Para que sea una cosa que es importante. Pues yo qué sé. Espero. ¡Hola! Ah, yo
yo soy del Barça siempre. Porque este año va ganando, pero de todas formas, aunque vaya perdiendo, voy a ser del Barça. Bueno, pero creo que ahora me voy a cambiar porque es que mi abuelo fue del Real Madrid. A mí el fútbol no me gusta ni un pelo. Yo me he apuntado a fútbol, pero ahora me he desapuntado. Ahora voy a atletismo. Corre. ¿Qué puedo? Pues juegan con una pelota y los otros meten la canasta. Y cuando meten el gol, el portero tiene que coger la pelota o le meten el gol. Y si ganan, le dan una copa. O una medalla. A cada uno. ¡Ay, yo lo sé! Yo sé el fútbol. El fútbol es como un deporte para dar todo el rato gol. Y cuando hace un gol, hace gol. Gol de Ronaldinho. Así es. Ay, no tengo. Juegan al fútbol, tiran la pelota a los compañeros del fútbol y también cuando quiere marcarle al portero, va el portero, marca el jugador y si tira y la coge el portero. No, dice gol cuando marca. A mí me gusta mucho el fútbol. Pues dan con la pelota a ver si le pueden meter a la otra portería. Será la portería, no la otra. Sí, como ha ido a la otra. Menos sí. ¡Hubo! A lo que se le estoy apuntando. Fútbol es que, por ejemplo, le da el balón y le puedes dar un pelotazo a alguien, pero como es fútbol, te dan falta. Y además que como le... Y además nosotros estamos aprendiendo a dar chutes... Flojito, corto. Con un balón. También hay uno que se pone de portero. Y hay una portería. Uno que se pone de defensa. Uno que juega con el balón. Otro que se pone de centrocampista. Y otro que mete gol. Y otro que se pone de delantero. Y otro que se pone de portero. El fútbol es para jugar a la pelota. Para pegarle a la pelota. Sí. Patá. Hombre. No. Fútbol, cuando un futbolista le da una patada al balón y le mete un gol y el árbitro pita falta porque le ha metido el pie y le ha hecho la zancadilla. El whisky. El whisky es una fruta verde que está muy mala. El whisky es una cosa que a mí no me gusta y a mi papá, por ejemplo, sí le gusta y a mi mamá. Y mi hermana no lo quiso probar y le escupió. Y el kiwi tiene muchas pepitas y que no se puede abrir casi. De lo duro que está. Está tan malo que lo tiene que escupir, pero mi madre cuando tiene mucha caca se lo come.